Santana. ¡Ay, yo sé! ¡Y te cae! ¡Sí! ¡Maui y Ricky! Ya vinieron estos dos a amargarme la vida. No sé si tengo ganas de pelear, ¿eh? ¡Vamos, mija! Gracias. Wow, bueno, wow. Sí, llama Maui Ricky. Esta situación no me gusta. Me insisten en originar un problema familiar. Entonces, no me gusta estar ventilando los trapitos sucios públicamente. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, contenta. ¿En serio? Muy contenta. Te veo con mucho desparpajo en el escenario. Sí, sí, estoy... ¿Tienes mucha experiencia cantando? Y desde que soy chica me subo a escenarios, pero qué sé yo. ¿Qué edad tienes? 20. Bueno, desde que eres chica... ¿Qué es eso? ¿Cuándo eres chica, no? Y no es... O sea, empezaste hace unos días. No, bueno, sí, ponele, no sé, 7 años. Desde que tengo 7. Ah, mucho. ¿Y cómo te llamas? Margarita. Me encanta. ¿De dónde sos, Margarita? Cool, ¿no? De Ramos Mejía. Me encantaría que me acompañara en mi equipo. Mau y Ricky no te van a servir. Probablemente juega muy duro. Para nada. O sea, para nada. Y eso que no te gustaba la situación porque no te gustaba... Pero prefiero establecer mi... Ok, está mi... bien. Amigos, defiéndanse un poco, defiéndanse un poco. No, lo he dicho. Pelé, pelela. A ver. Lali, tú dirías... que Montaner es una persona honesta, por ejemplo. Lali. Sí, quiero saber. ¿Tú qué dices? No, tampoco me metan bien los quilombos familiares. No, o sea. Diría, él es una persona honesta, ¿verdad? Claro. Parece un nosotros, juicio. Nosotros, el público, un juicio. Creemos que Montaner es una persona honesta, ¿sí o no? Sí, 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 obvio, sin duda. Claro. Yo también pienso lo mismo. ¿Sí, verdad? Sí. Montaner, yo te voy a hacer una sola pregunta y este va a ser el único argumento que... ¿La pregunta para quién? Para ti. Cuidado, no abuse. Margarita. ¿Alguna vez? No abuse. ¿Alguna vez has dicho en público y en varias ocasiones que tus hijos están superados? ¿En pero, talento? Sí, lo he dicho. ¿Sí lo has dicho? Pero es un decir. ¿Una persona honesta o no? Pero. Montaner. Pero. Oye. Es un decir. Ay, dicho, es Robert De Niro, qué actor que sos. Ellos mintieron todos porque dijeron que no habían estudiado, pero él es abogado, sin duda. Él es abogado, sin duda. Sí. Margarita, y no solamente soy abogado. Mira, no. Soy tremendo coach. Y con mi hermano, doble, dos Montaners por el precio de uno. Margarita, te queremos en nuestro equipo. Dos por el por precio favor. De uno. Bueno. Por favor, Margarita. ¿Tiene algo para objetar a Montaner? Eso que dijo él al principio, de que nosotros no te íbamos a servir de nada, eso no es cierto. A mí me marcó. ¿Te dolió? Perdón, ¿te dolió? No, bueno, ya va. Ya está. No quiero escuchar más trapitos de los Montaner. Sole, antes que digan nada, ellos son mi versión mejorada. Ay, ahí viene. Cuidado. Pero yo soy el original. Muy buena. Es tu decisión. Está difícil. Vamos. Bueno, decida. Gracias por escuchar a todos. Son todos grandes artistas. Lo que sientas, Margarita, vamos. Mau y Ricky. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Margarita! Puede ser, no me lo esperaba. Margarita, vamos a hacer cosas increíbles. Hey, gracias. Margarita. Margarita, espérate. Tengo un regalo para ti. No, déjame darle yo, tú vos. Hiciste el argumento, yo te regalo que pasé yo bordando toda la noche. Ay, me encanta. Toda la noche, para ti. Che, gracias. Ahí ya le mueve. Margarita. Gracias. Margarita. Gracias. Ricky. Margarita. Ahora me vas a dejar solo. ¡Me muero! Te felicito. Gracias. Todos los Montaner, toda la familia. Sí, no lo puedo creer. Dios mío. ¿Qué pasó cuando se dio vuelta Mau y Ricky? Porque primero se dio vuelta a Montaner, estaba contenta. Escuché el grito de ella. Ah, ¿te enteraste por ella? Yo dije, no. Yo dije, me río yo. Tengo que estar encantado. Sí, obvio. No, qué felicidad. Bueno, muy bien, se cumplió el sueño. Te felicito, nos vemos en la próxima etapa. Dale, gracias. Sabes que después de lo de Margarita me di cuenta que lo mío capaz y no es la música.
Ricky, ¿será que en vez de ser un dúo de la música? Un dúo de abogados. Familia, ya saben. Casos de familia, cualquier otro tipo de casos, pueden llamar a 1-800-399-MAUI-RICKY. No, increíble. Amamos a Margarita y nos la ganamos porque la peleamos heavy. Yo no tuve que decir nada. No, a mí al final no me gustaba. Ah. A mí no me gustaba, la verdad. Tiene muchos defectos. La boina sobre todo esta vez. Epa, ¿tú dirías que tu Jopo tiene como habilidades de ¿sabes? Como de no, o diría yo, tiene como intuición, ¿sabes? Vida propia. De su propia. De repente, tú sabes como dicen que capaz y las antenas de las... ¿sabes? Claro. De, sí. ¿Tú dirías yo pienso que el Jopo... ¿Qué desayunaron hoy que estamos hablando de todo el Jopo podría ser... Jopo. Quizá mi... Esa arma que uno tiene De seducción, sí. ¿Cómo diríamos nosotros? Jopo. ¿Con J Jopo. O con H? Jopo. Jopo. Jopo es con J. No sé, porque es una... Es con, claro. Pero tenés suerte, Montaner, porque con el barbijo, el tapaboca este, vos podés seguir mostrando tu arma de seducción.